Hello, good evening. How are you today? Hello. Hi. How are you today? Fine, thank you. And you? Fine, excellent. Oops, fine too. Quita asustando. Okay. How was your week of vacation? How was your vacation? You had a long vacation, right? How was it? Mm-hmm. How was your vacation? Fine, fine. Not so good, very good. Excellent. Excellent. Okay. Great to hear that. A ver, cuéntenme, ¿quiénes lograron bajar el manual? Yo. ¿Le corre completo, Carla? No, está por partes, por unidades, 1, 2, 3 y 4. Compártasela a sus compañeritos aquí al WhatsApp para que lo tengan todos. Yo creo que ahorita ya se deben haber agregado todos, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Yo lo uní, se lo puedo compartir unido. Excelente, excelente. Si es que voy a saber por qué lo subieron así. Ahí se lo compartí, ya se está subiendo. Excelente, excelente. Vaya, checo, ¿verdad? Porque yo sé que a algunos siempre les da problema, ¿verdad? Para bajar el manual o para, ¿cómo se llama? Para visualizarlo. Entonces, mejor así lo tienen tranquilamente todos en WhatsApp y así no hay. No hay problema. Vamos a ver. Checking attendance. Vamos a ver cómo andamos con la attendance. Estaba viendo que hoy son 20, ¿verdad? Son 20. Vamos a ver. So you tell me present as soon as I called your name. Mm-hmm. Hola, buenas noches. Hello, how are you? Hello. How Bye. Are you today? Fine? Bye, teacher. Fine, fine, excellent. And you? Fine, too. Fine. Okay. Ready for another day. Well, another week, another month. Okay, yeah. Let's see. Adriana Marcela. Hi, teacher, present. Hi. Ana Alicia. Ana, ¿no está Ana? Carolina Abigail. Carolina. No, Miki. Carolina. No. Claudia Carolina. Claudia. No, tampoco. Diego Batres. Hi, teacher. Present. Okay. Edwin Mauricio. Hi, teacher. Present. Okay, Edwin, great. Elvin Alexander. Hello, teacher. Good evening. Hello, we have new students, right? Yes. Grace Mitchell.
Grace? No here, Grace. Aguilar Miranda, Joanna? Present, teacher. Okay. Jonathan Ezequiel. Jonathan, no está Jonathan. José Alfredo. José Alfredo. No. Karen Elena. Karen. Karen, Karen. No, Karen. No. Karen Janet. Present, teacher. Okay, nice. Karen Stephanie. Hoy tenemos tres Karens. Karen Stephanie. Uh-huh. No, Karen Stephanie. Carla Lorena. Present, teacher. Carla Patricia. Carla Patricia. No, tengo dos Carlas. Luis Edgardo. No here. Luis Mauricio. Hello, hello, teacher. How are you? Okay. Fine, fine, fine. Okay. Nubia Zulema. ¿Qué tal de lluvia por allá por Huachapán? Ok, empieza a caer. ¿Verdad? Aquí también. Rosa. Nubia. Nubia, ¿verdad? Ok. Nubia ya había estado con nosotros antes, ¿no? ¿Verdad? En este grupo, no. No, ¿verdad? Sí. Pues bienvenida. Rosa Hilda. Gracias, teacher. Rosailda, Rosy, ¿no here, Rosy? Tuvo inconvenientes para conectarse, me parece. Está intentando aún con eso del internet. No sé qué problema habrá tenido realmente. Ok. Vaya, voy a dar una repasadita porque yo veo bastantes conectados, pero bien poquitos me dijeron present. Analicia. Carolina Abigail. Claudia Carolina. Present. ¿Quién? ¿Claudia Carolina? Yes, Claudia Carolina. Yo, que por ahí se me habían quedado algunos, porque yo veo varios y aquí bien poquitos. Pinchet. Hola. I'm here. A mí no me he mencionado. Vaya, ahorita vamos a revisar. Grace Michelle. Jonathan, José Alfredo, Karen Elena, Karen Stephanie. Oh, me había quedado con los oyentes. Espérenme, ya lo llamo. Carla Patricia, Luis Edgardo, Rosy, David Alexander. Present, teacher. Oscar Mauricio. Present, teacher. I'm here. Okay. Beatriz Yamilet. Present, teacher. Okay, perfect. Ah, pues sí, son 23. Nice. Nice, nice. Va, estamos, ¿verdad? Completos. Vamos a ver, what's the message? Ah, okay. Va, aquí en el chat se los puso Carla. Pueden bajarlo. En el chat de aquí de Zoom, ¿verdad? Para que lo puedan bajarlo o puedan verlo, ¿verdad? ¿Ya lo bajaron? ¿Sí? Yes. Yes. Ayer. Yes, oh, no, ayer, ya casi está bajando. Bájenlo, es mejor, porque así a la hora de que vamos ocupándolo, pues ya está bajado todo, ¿verdad?
¿ok? Porque ya sí ya está unido, ya no van por poquito, poquito, poquito. ¿Ok? Sí. ¿Ya estamos listos? Ready, teacher. Bueno, sí, casi. Bueno, welcome, welcome to our, wow, como nada, vea. Level 6. Welcome to our level 6. Vamos a hacer la presentación reglamentaria, ¿verdad? Porque tenemos gente nueva y que vamos conociendo. Después les voy a pedir a los nuevos que también se presenten oficialmente, ¿verdad? Para que los vayamos conociendo todos. Ok. Well, what's my name? What's my name? ¿Sabe? Sol Esperanza. Ok, vaya. I am the hope. Vaya, ok, sí, pues sí. Ok, well. Formación académica. I have a master's degree in virtual learning environment, a bachelor's degree in education with a specialty in English language, a teacher in secondary education for English language teaching. And those are my studies, right? And experience, I have worked as a facilitator for the program English for Work for many years. And I have worked with some programs by the American Embassy and others by the Minister of Education, for example, Access Alumni that was given by the American Embassy. And teachers in the strengthening of English language with the Ministry of Education, also a English teacher for high school in OPICO, in Instituto de OPICO with the same program of competencia lingüísticas. And I was also working as a teacher in Metapan, in Centro Escolar CESA, also with the same program of competencias lingüísticas, right? So for a couple of years, we were traveling a little bit to Metapan. Okay, now let's talk about the requirements that we have related to the new course, right? And that's every course, as you already know. Write your complete name, right? When you connect to the platform. The people who are listeners, remember that you have to write the word oyente. You write your name and then oyente and next to your name, right? But always, always remember to write or to register with your complete name at the beginning, right? Always, always, always use your complete name at the beginning. And then remember to keep your camera open during the whole session. That's something very important. It's not just for the teacher, but it's also for you, right? Everybody should have the camera open all the time. And try to minimize the sound, the sound that is in the surrounding area, right? El sonido ambiente, right? The most possible. And then remember to be or to participate actively. Aquí voy a pedir yo aquí en mi casa que le bajen un poquito a la tele. Okay. So remember, participation, active participation is very important, right? Because we want to learn to speak, we want to learn to write, we want to learn a lot of things. So as we want to become very professional in the language, we have to practice, right? For that, we have to practice more. So one of the most important
points here is participation, active participation in class. Okay. Vamos a ver, checando los nombres, cómo estamos. Okay, Kiki. Nice. Vaya, y hoy, antes de que se me olvide, cuando se registren, si aún no se han registrado en la plataforma de aprendizaje, cuando se registren en la plataforma de aprendizaje, acuérdense que cuando se trata de cualquier cosa relacionada con el curso, cualquier cosa que le pidan que complete, tiene que ser siempre con su nombre completo, ¿verdad? Pero me pidieron un username, sí, pero su username para cualquier cosa que usted desarrolle dentro del programa tiene que ser con su nombre completo, ¿verdad? Porque de esa manera nos facilita la vida, a mí más. Porque imagínense, su nombre, cuando usted escribe su nombre completo, si lo escribe el nombre tal cual está o aparece en la lista, me va a aparecer en el mismo orden en que está en la lista donde yo recojo asistencia y notas, en ese mismo orden me va a aparecer usted en la plataforma. Pero si usted escribe su nombre cortito, como ya saben que se ordena en orden alfabético, ¿verdad? Entonces me van a caer salteados y no me van a quedar en el mismo orden. Entonces, please, por amor a la teacher, para que no se complique la vida a la hora de recoger las notas, escriban su nombre completo. ¿Ok? Así a la hora de recoger notas, yo bien galán voy, porque todo el mundo está en orden. Así, en el mismo orden que está en mi lista, en ese mismo orden está en la plataforma. Y me ayudan y me ahorran un montón de tiempo porque no ando para arriba y para abajo buscándolos. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Y solo yo digo que sí. We try. Hey. Facilitate my life. Okay. Bye. Sí, now, let's talk about some things that are very important here. Attendance. Recuerden que la asistencia, se les pide el 100% de la asistencia a clases, ¿verdad? Yo sé que hay casos así muy, muy, muy especiales en los que ustedes necesitan faltar porque no hay más, ¿verdad? No hay de otra. Pero en lo posible trate de conectarse. Yo así les digo, yo me alegro cuando lo veo a la mayoría conectados. Por ejemplo, ahorita son 23. Cuando yo vea 23 conectados, voy a ser la mujer más feliz del mundo. ¿Sí? Entonces, asegúrense de siempre conectarse a su clase, pero no solo conectarse, sino que también estar activo. Recuerden la participación activa, que era un punto que les comentaba acá en la slide anterior. Y les decía yo, punto súper importante. Si usted, el propósito suyo es ir aprendiendo, ¿verdad? Este es un punto súper importante, la participación activa. Yo no descarto que de algún momento usted esté ocupado y ni modo y le tocó trabajar y qué otra, ¿verdad? Pero todos los días estar trabajando y no poder participar activamente, eso se le vuelve un problema al momento de usted crecer como estudiante y de poder ir aprendiendo. Entonces yo les pido, hagan sus tratos con sus jefes, que le dejen el tiempo de la clase y que en este momento en que usted está conectado a clase, usted pueda estar de veras activo y de veras conectado a clase, ¿verdad? Para que no solamente vaya avanzando en nivel y nivel, sino que también su aprendizaje vaya creciendo. Entonces, recuerden, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también al cumplir
con la clase completa. La clase completa es de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿verdad? Son 120 minutos. Y recuerden que la plataforma les va contando el tiempo que ustedes están, ¿verdad? Que están en clase y les va tomando cuántos minutos, si estuvo los 120, 118, solo 100, si estuvo 85. O sea, cuántos minutos ahí, eso no los cuento yo, ¿verdad? Eso lo cuenta la plataforma. Entonces, asegúrese que la plataforma le va contando sus 120 minutos. La asistencia, ya saben que la pasamos tres veces. La primera vez al iniciar la clase a las 8 de la noche, después a las 9 de la noche y después ya casi llegando a las 10 de la noche, ya casi para terminar, ¿verdad? Nuevamente pasamos asistencia. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, ¿verdad? Present or present. Y tener cámara encendida. Cheque que dice y, no dice o, ¿verdad? Entonces, tiene que decir presente y además tiene que tener cámara encendida. ¿Sí? Entonces, decir present y tener cámara encendida. O sea, son las dos cosas. No solo decir presente o, no dice o, dice y, ¿verdad? Eso significa que las dos cosas son sumamente importantes. Ahora, las sesiones uno a uno, estamos cabales los 20, estamos uno para cada día del curso, ¿verdad? Las sesiones uno a uno disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar sus dudas con su facilitador. Entonces, recuerden, son ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? 120. 120. Exacto. Son 120 minutos los que estamos conectados a la clase. ¿Y la sesión uno a uno? 10 minutos. Son 10 minutos. A veces nos pasamos, ¿verdad? Pero a veces nos pasamos dependiendo de la necesidad de cada quien que necesita preguntar algo más. Y pues no le voy a decir, mire, salud, ya estuvo. ¿Verdad? Entonces ahí depende de qué preguntas usted tenga, que puede extenderse el tiempo un poquito más o nos podemos quedar cabal con lo que dice el programa, ¿verdad? Que son 10 minutos. 10 minutos con cada uno de ustedes. Pero eso no quiere decir que cuando nos dice, para aclarar dudas, eso no quiere decir que solamente vamos a aclarar dudas esos 10 minutos y que el resto del curso no vamos a aclarar ninguna duda. No, ¿verdad? En el momento en que usted tenga una pregunta, en ese momento usted perfectamente puede decir, yo tengo una pregunta, yo quiero preguntar X cosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante que usted también se sienta con toda la confianza del mundo de poder hacer preguntas. Si usted tiene dudas, no la guarde, ¿verdad? No la guarde, pregunte, ¿tiene dudas? Expréselas y pregunte, no se quede con que es que me da pena, porque van a decir que yo mucho pregunto. No, ¿verdad? Es bien importante que usted esté con toda la confianza del mundo para poder hacer cualquier tipo de preguntas que necesite hacer. ¿Ok? Vaya, cheque. Acá dice permisos. ¿Qué dice sobre los permisos? No disponible. No disponible. Yo no estoy autorizada para dar permiso, ¿verdad? No estoy autorizada para dar permisos, sino que no tengo, ¿verdad? Forma de decirle, sí, claro, no se preocupen, no, ¿verdad? Sí, puedo escucharles y me dice, mire, teacher,
tengo X emergencia, pero no tengo forma yo de darle permiso. Oscar, lo que yo comprendo, espero no estar equivocada, espero David me apoye allí en cuanto a esto. Lo que yo entiendo es que el que está como oyente no recibe diploma de INSAFOR. ¿Es eso correcto, David? Sí, eso es dicho que ellos te mandan un correo, sí le dan un diploma, pero al final creo que viene siendo lo mismo, solo que más tardado, creo yo. Ah, ok. Va. Ah, pues sí, porque sí, inscrito sí está, Oscar. Inscrito sí está. Igual tiene que registrarse a la plataforma de aprendizaje, igual tiene que cumplir con la asistencia, ¿verdad? Que tiene que ser el 100% de la asistencia, mínimo 80. Y la nota, ¿verdad? Que tiene que tener en la plataforma de aprendizaje es 80. Entonces, y teacher, una cosita más. De oyente muchas veces estamos porque la empresa contratante no envía la documentación a tiempo. Exacto. Y es por eso, no es por ningún otro motivo. Ok. Entonces, simplemente eso. Pero allí está todo, ¿verdad? O sea, usted va a estar activo, puede participar activamente, entrar a la plataforma, trabajar todo, todo, todo lo demás. La única diferencia es que los que son oyentes no se quedan 10 minutos después de las 10 de la noche. Esa es la única diferencia. ¿Verdad? De ahí todo lo demás es igual. Ahí siguen trabajando igual. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita. Sí, Oscar, chao. Sí, yo le preguntaba eso sobre el oyente porque la empresa sí mandó los documentos. Bueno, la vez pasada hubo un problema en los documentos. Por eso que ya no seguí yo en el curso. Porque fuera en otro curso más adelante. Entonces, la encargada de INSAFOR me dijo que que quedaba, que se le mandaran de nuevo los documentos y ya quedaba para este curso. Pues se volvió a mandar esta vez todos los datos nuevamente ahí a INSAFOR. Uh-huh. Pues me extrañé que aparecía como oyente. Ajá, exacto. Pero sí, todo es igual. Lo único que a la par de su nombre escribe oyente, ¿verdad? Y, okay. y que no se queda 10 minutos al final de la clase. Eso sería más que todo la diferencia ahí entre ser oyente y ser, ¿cómo es eso? Los demás que no son oyentes, ¿verdad? Oh. Y sobre los diplomas que dan, bueno, hasta la fecha... Desde que comencé, bueno, y el otro grupo que está más adelante ahora, no los han entregado los diplomas a ninguno. Fíjese que yo no estaba viendo un mensaje sobre que entre y genere su propio diploma. Voy a preguntar, Oscar. Porque ya pregunté a la empresa y desde el tiempo que estoy, no, nada. Pues. Y la situación está que si uno... por X o B motivo, ya no siguen el curso, no tienen cómo comprobar uno hasta qué nivel llegó. Uh-huh. Pero yo por eso seguí nuevamente con ustedes, pues porque no tengo cómo comprobar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo le mandé de nuevo los datos. Ok, perfecto. Yo voy a preguntar, porque yo tengo entendido de que sí. Yo veo todos los cursos, alguien reporta sobre diploma y todo eso. Yo comprendo que sí les están entregando diploma. Ok. Así es que voy a preguntar, oye, si se lo va a llegar a la empresa o de qué manera ustedes pueden obtener su diploma y que usted pregunta que no ha recibido ninguno, ¿verdad? Entonces, ninguno, desde que comenzó. Desde el año pasado. Ya tendría que tener 5 a esta altura. Sí, ya. ¿Verdad? Entonces, déjeme preguntar, porque yo entiendo que sí les envían sus diplomas, pero no sabría decirle si a la empresa o a ustedes.
¿verdad? O por qué medios se los hacen llegar. Ya esas son cuestiones administrativas. Entonces voy a preguntar, ya no son de mi manejo. Entonces sí, voy a preguntar y yo le comento hoy. Muchas gracias. Ok. Vaya, vamos a ver. Lo que les hablaba hace un momento sobre las tareas y las evaluaciones. Cheque, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Estamos empezando miércoles. Eso significa que nosotros, ve qué bonita la niña, no le cambié las fechas acá. Nosotros vamos a estar recogiendo notas. Vamos a ver. Si vamos, hoy es 27, lunes, miércoles 27, 1, 2, 3, 4, 5. Los martes van a ser nuestro viernes. Eso significa que el martes 3 yo estoy recogiendo unidad 1. El martes 10 estaría recogiendo, aquí vamos a ponerle la fecha, el martes 10 de mayo, ¿verdad? Vale, el martes 10 de mayo estaría yo recogiendo su unidad número 2 y el examen de medio curso. Ahora, para el 24, terminamos 25, dice que terminamos, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Tiene vacación, teacher. Nos cae un asueto. Jaja. Entonces salen salvados por un día. El examen de medio curso lo voy a estar recogiendo el 11 de mayo, no el 10, ¿verdad? Y el examen final, que le vamos a poner el 11 de mayo, vamos a estar recogiendo el examen de medio curso. Y el 25 de mayo, ¿verdad? Que ya es miércoles, vamos a estar recogiendo el examen final. Entonces, para la gente nueva, vamos a ponerle miércoles. Chequen que los días de la semana en español se escriben con minúscula y en inglés se escriben con mayúscula. Siempre. Meses del año, días de la semana van con mayúscula en inglés. Y yo tiendo a ponerlos en mayúscula en español, pero en español no. Entonces, vaya, cheque. Para, empezamos recogiendo notas martes. Martes 3 de mayo, recogemos las notas de la unidad 1 de la plataforma. El miércoles, ya allí nos mudamos a miércoles, 11 de mayo, recogemos notas del examen de medio curso y la unidad 2. ¿Sí? Para el miércoles 18, vamos con las notas de la unidad 3, terminando el 25 para recoger el examen final y las notas del examen o de la tareas de la unidad número 4. Entonces, es bien importante que usted tenga antes de medianoche, yo diría antes de las 11 de la noche, si puede antes de la 10:30, mejor. Porque lo que yo hago es quedarme recogiendo las notas al terminar la clase, ¿verdad? Principalmente hoy que nos cae recogida de nota media semana, al día siguiente yo me voy al colegio, entonces prefiero dejar recogidas las notas en la noche que estar preocupada el día siguiente de que cómo si se me olvida recoger las notas en la mañana y me fui a trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso, chequen. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase.
allí al terminar cada clase, allí usted todos los días le van a estar subiendo el video que corresponde a la clase. Solamente hoy no, ¿verdad? Pero ya mañana ahí le aparece el video de la clase de ahora. Entonces, justo después del video de cada clase, ahí va a tener la tarea, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada miércoles, le vamos a poner, porque la mayoría es miércoles. Antes de cada miércoles a la medianoche, ya que ese registro es enviado a InfoSoftware semanalmente. Entonces, la primera semana sí, ténganlo en mente, no es miércoles, es martes, y ya las siguientes tres semanas sí es miércoles. ¿Ok? El manual puede ser descargado de la plataforma. Ya también Carla les compartió el manual aquí al chat de Zoom para que ustedes perfectamente puedan descargarlo, tenerlo en su escritorio y poderlo manipular, ¿verdad? Yo sé, hay gente que le gusta imprimirlo, está bien. Usted puede imprimirlo. Si quiere trabajarlo online, también perfectamente no hay problema. ¿Sí? No se utiliza materiales de terceros en ninguna sesión. Por ejemplo, si usted dice, ay, teacher, ¿pero por qué no nos pone un video? Porque entonces YouTube me va a sancionar y me va a bloquear mi video de la clase. Entonces, no puedo yo ponerles videos de YouTube. Les puedo compartir los links. Si usted dice, ay, yo quiero ver un video, quiero practicar listening, de otro tipo, a que no sea la teacher. En el manual, recuerden que en el manual, al principio, vamos a en la primera página, digamos, por ejemplo, ahí en la página número 9, ahí tienen ustedes dos videos about qualifications in a resume. Y el otro es about how to talk about education. Ahí tienen los videos. Yo no puedo ponerles el video acá en clase, pero usted perfectamente puede ver el video después de clase, ¿verdad? No se los puedo poner porque ya ustedes ya conocen las razones. Va. Ahora, en cuanto a la plataforma de Zoom, yo creo que ya esta altura, pues ya no es nuevo para ustedes, ¿verdad? Ahí tienen el botón silencio o mute, la cámara que debe estar siempre encendida, ¿verdad? El chat, si tiene alguna pregunta y no quiere preguntar así a todo público, puede escribir la pregunta en el chat, dirigida a todos o dirigida solamente a mí, ¿verdad? En los breakout, tenemos los breakout rooms. A mí me gusta mandarlos a los breakout rooms, porque siento que es una oportunidad para que ustedes interactúen con los demás. Les ayuda a crecer y a practicar, ¿verdad? Y apoyarse mutuamente. Entonces, por eso ocupamos los breakout rooms. Y hay también un botón que es Ask for Help. Cuando están en los breakout rooms, me pueden llamar, ¿verdad? Si tiene así como que, ay, tengo una pregunta, tengo una duda y no sé en qué turno me toca que me venga a ver la teacher, me puede llamar y yo perfectamente me uno. Desde sus grupos pequeños, ustedes perfectamente pueden compartir pantalla, pueden escribir en su chat, pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, siéntanse libres de interactuar con sus compañeros dentro de también de esos grupos. ¿Alguna pregunta más acá? ¿Qué dice Mauricio? Siempre y cuando usted nos autorice. Claro. Y siempre y cuando así alguien me llama, yo así como que, ups. Exacto. Sí, ya sé por qué me llaman. Ah. Y claro, claro que sí. Entonces, Michelle. Hola. Con respecto a lo que estaban diciendo de los diplomas, sí los mandan, pero a la empresa. Ah. Se los mandan al que lo escribe, al administrador, digamos. ¿Se los mandan virtual o se los mandan cómo?
Sí, se lo mandan virtual. Ahí mandan un listado con los participantes y mandan allí el diploma. Un enlace para ver el diploma. Ah, pues ahí está. Entonces, cheque, Oscar, pregunte al administrador a ver qué pasó. Si él, será que se le ha olvidado revisar. O si le ha caído en spam o cualquier cosa. Sí, lo voy a volver a preguntar. Pero sí, ya pregunté y he revisado con la persona, con la encargada que manda los documentos. Uh-huh. Y no, ninguno. ¿Revisó en spam? Porque eso sucede. A veces cuando uno recibe correos de alguien que no le escribe frecuentemente, ¿verdad? O que nunca antes le había escrito, le podría haber caído en spam. Bien. Bueno, voy a revisar. Mañana le voy a decir que si me da el favor a ella. Porque recuerde que a veces las empresas tienen sus correos así como un poco bloqueados, que no les caigan todo tipo de correos y anuncios. Sí. Y entonces habría que ver si es que está, le ha caído allí en spam, ¿verdad? Dicho, okay. Otra situación que se da a veces es que el mensaje actual se enrola con mensajes anteriores, y entonces ahí es donde uno se va de paso. Lo que me pasó a mí con las encuestas anteriores, que se enrolaba con los correos anteriores que me habían enviado, y dentro de esos mismos correos, con fecha, digamos, febrero, enero, ahí mismo estaban los de las fechas actuales, por decir así, abril, mayo, junio, todas esas. Ajá. Posiblemente ahí está el detalle, que se le han enrolado los dos correos, tanto el actual con el anterior, y por eso es que no logra ver los diplomas. Podría ser. Sí, eso podría ser también, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yes, teacher, una pregunta. ¿Y eso de los diplomas, entonces lo dan cuando se finaliza cada módulo? Exacto. Al terminar cada módulo se le hace llegar su diploma, sí. Ah, ok, gracias, teacher. Ok. Asha. Entonces, ustedes vayan preguntándole, ¿verdad? Su jefe, si ellos por algún motivo no les han entregado, ¿verdad? Para ver qué sucede. Bueno, ahí está. Today, we are going to be talking about abilities. Vamos a ver, if you remember, what do we use to talk about abilities? What is the model? We were talking about that last course and the previous one. What is the model? What is the model that we use? Mm-hmm. What is the model that we use to talk about abilities? Everything again. Ken. Ken and Kent. Mm-hmm. Ken and Kent. What is Ken? What is Ken? What is I don't remember. Uh-huh. Like poder, cosas que podemos hacer. Ken, poder. Poder, exactly.
Okay. Poder, I can play soccer. No, I can't play soccer. I can swim. I can dance. I can. So you say, what can you do? Vamos a ver. What abilities do you have? I can. I can speak 3 languages. How many languages can you speak? I can speak only 2. Some people can speak Korean, Chinese, Mandarin, Portuguese. What language do you speak, teacher? Hmm? What language do you speak? Spanish and English. Only 2. Yes. I got, how many speak French? A little. A little. A little, so I cannot say I can speak French. I was learning French, but I just received classes for 2 months. And it was like 2008. Yeah, ooh, long time ago. So yes. I was learning Japanese too at the university, really? But that was like, imagine, allá por 1994. But then the teacher had to go to Japan and we didn't continue learning. So I cannot say I speak Japanese, right? I don't remember anything. Yes. So remember that, a ver, mouse, where are you? Remember, teacher. Ajá. Is there if there come is modal. It's a modal. Mm-hmm. It's can is ability, possibility, or permission to petition. Mm-hmm. Ability, possibility, and permission. Okay. So you use it also to talk about something is okay. It is okay for me to drink water while I'm in class, right? It is okay for me to drink water. So I can't drink water when I'm in class. But I can't sleep. It's not okay for me to sleep, right? But that would be another context. But when we talk about abilities, we're saying that we can do something because we have the ability to do it, right? So I can run fast, I can speak another language, I can run. And remember that we use the verb in the base form, right? I can run fast. No, ya no. When I was younger, I could run fast. Now, no much. Okay, I can. Tell me what's something that you can do. Can you? I can't sing. Oh, wow. Okay. Us are bad singers. Okay. Can you karaoke, snap? Karaoke modo on. Can you snap your fingers? Snap. Yes, yes, I can. Like a rapper, right? Can you snap your fingers? Some people can't, right? Yes. Some people can't. Can you touch your nose with your tongue? No. No, we can't. Can you, let's say, can you cut somebody's hair? Like a hairdresser? No. Can you cut somebody's hair? Yes, teacher. Yes. Okay. I can. Wow. Can you dance?
No, I can't. Yes, teacher. Salsa, merengue, cumbia, bachata. Okay. Please, todo eso. Ah. Okay. Now, can you climb trees? ¿Se acuerdan del verbo climb? Maybe when I was a child, but I think that not now. Not anymore. Yeah. Now I will say, I can't climb trees. I can't climb trees. I never learned to climb very high trees. I was scared. But I used to climb two trees that were in front of my house. As soon as I got home from school, I ate lunch and I went to the tree that was in front of my house. I lived on that tree. I was like a monkey, right? On that tree, but they were not very tall. You know, almendros, yeah, almendro tree, they are very nice with the branches that they have. They are very easy to climb. So I could climb trees. Remember, could is the past of can, right? Can is in the present and could is in the past, right? So I could climb trees when I was a child. Now, no more. I could run fast when I was a child. Now I cannot, right? I cannot run fast. Okay, check. When we use a modal, it doesn't matter what modal you're using. We are going to use the verb in the base form. See? In the base form. No es chicken run. Chicken sing, chicken, no chicken, right? Chicken climb trees. But no es, aunque esté usando chi, no es after a modal. Y el modal tampoco va a recibir ese, right? That's not possible. Okay, now let's go to the next question. Are you a fast learner? Are you a fast learner? I can say yes. Okay. Nice. To me, it depends the... The topic. The topic. Okay, depends on the topic. What about the others? Are you fast learners? Yes, yeah, come on. Are you fast learners? Yes. No. No, teacher. A ver, Nubia. Are you a fast learner? More or less, teacher. Okay. Mm-hmm. Yes. As Anna says, depending on the topic, right? There are some things that we tend to learn very fast and other things that we need a repetition, right? So it depends. Okay, perfect. Now, we will go to conversation. I want you to pay attention to the modals. Check, I can speak English. I can manage small and big projects. Can you speak Chinese? Can you use them? I can't use spreadsheets, but I'm a fast learner. Okay, that means I don't know how to use it, but I will learn if you teach me, right? So that's okay. Now let's repeat after the teacher. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job?
What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects. Also, I can manage small and big projects. And I'm very good at sales. And I am very good at sales. Sounds great. That's great. That sounds great. Can you speak Chinese? Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? Can you use them? I can speak a little Chinese. I can speak a little Chinese. That I can't use spreadsheets. But I can use spreadsheets. That I'm a fast learner. Nice. Now I'm going to be Andre. You're going to be Ben. Okay. Hello, Ben. And welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage a small project, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? I can speak little Chinese. And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak a little Chinese, but I am a fast learner. Nice. Now you are Andre, and I'm going to be Ben. You begin. Hello, Ben. Welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a management position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English also. I can manage small and big projects, and I'm very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets. But I'm a fast learner. I get it. Can you start? Okay, nice. I'm going to call attendance right now, and then to send you to the rooms to practice the conversation. Okay, let's see. Tell me, Adriana. Present, teacher. Ana. Present, teacher. Carolina, Abigail. Carolina, no. Claudia, Carolina. Present, teacher. Diego Batres. Present. Edwin Mauricio. Present, teacher. Elvin. Present, teacher. Grace Mitchell. Joanna. Present, teacher. Okay. Jonathan, José Alfredo, Karen Elena, Karen Janet, present teacher, Karen Stephanie, Karen Stephanie, no, Carla Lorena, present teacher, Carla Patricia, Luis Edgardo. Por eso te comportas tan serio.
Luis Mauricio. Present teacher. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. David Alexander. Present teacher. Oscar. Present teacher. Beatriz Jamilet. Present teacher. Okay. Vaya, I'm going to send you to the rooms then. Let's see, you are 15. Mm-hmm. I'm going to make 7 groups for you to go practice the conversation and answer the questions, right? So you practice the conversation and then answer the 2 questions based on that conversation. Any questions over there? No? No, teacher. No, teacher, thank you. Right, so you have the conversation and the questions, right? Acha. Let's see. Vaya pues. One group of 3 and the others are pairs. There you go. Remember, we are on the manual page number 9. Page number 9. Ready? Teacher. Hmm? Compartir. Thank you, teacher. You're welcome. Ya ve que yo leo la mente. Sí. Yeah. Oh, yeah, teacher. Leo la mente. Muy bien. Vaya, allá vamos. Try to join. Grace Michelle. Ya estamos en el curso. Practice the conversation. Ahorita, teacher. Seré yo, André, y usted, Ben. Okay. Hello, Ben. I welcome. My name is André Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for Bridge in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects. And I am very good at sales. That's great. Can you speak Chinese? And what about using a spreadsheet? Can you use it then? Can you use it then? I can speak little Chinese, but I can use a spreadsheet. But I am a Estamos con Luis. Va, está bien. Va, entonces, ¿yo soy? Pues André. Uh-huh. Okay. Hello, Ben, and welcome. My name is Andrea Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English.
Also, I can manage small and big projects, and I'm very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can use spreadsheets. But I'm a fast learner. I get it. When can you start? Tomorrow morning. Yes. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Bye, Luis Mauricio, your turn. I am Dre. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Adriana, usted sería porque yo participé dos veces. Ah, bebe. nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using a spreadsheet? Can you use them? I can speak a little Chinese, but I can't use spreadsheets, but I am a faster learner. Fast learner. I got it. When can you start? Tomorrow morning. Okay. No sé si pasamos a las preguntas o van a practicar ustedes. Hicimos los cambios, vea. Sí. Go to the questions. Okay. Dice, what are some of the qualifications that are required for the position available? Available. Qualifications that I required are speak Chinese and use spreadsheets. Espéreme. Que no me acuerdo. Aquí creo que era. No. ¿En qué lo está abriendo? En PDF. Pero es que me acuerdo que aquí había. Ahí se lo compartieron el chat de Zoom y también el chat de WhatsApp. Uh-huh. En este, creo que ahí está. Uh-huh. Bueno. Qualifications that are the job are. Uy. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo? A mí me pasa seguido eso. Hi, teacher. Hi. How are you? Did you finish? Yes, we finish. Okay, perfect. I'll take you out then. Okay. Coming. Thank you.
Ok, ya empieza a venir, ¿verdad? Sí. Okay, ready, ready? Yes, ready. Okay, I want to hear you. I want to hear you checking or sharing. Cool. I need volunteers. Yeah, I need two volunteers to read the conversation. Me, teacher. Okay, go ahead. Only one. I can. Two volunteers. Yeah, two. I can, teacher. Sure. Okay. You share, Carla. Okay. Mm-hmm. Go ahead. Who wants to begin? Mauricio o Carla? Yeah. Es, quiero compartir. You can share. Mm-hmm. Yeah. Hello, Ben, and welcome. My name is Andres Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage a small and big project, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak a little Chinese, but I can use a spreadsheet, but I am fast learning. I get it. When can you start? The next week. Why until next week? Okay, teacher. Okay, thank you, thank you. Okay, who wants to be the next one? Me. Next. Okay, go ahead, your partner. We were working with Adriana. Do you want to do with me the conversation? Yes, it's okay. Okay, I am going to be Andre. Okay. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using the spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets, but I am a fast learner. I get it. When can you start? When can you start? Tomorrow? Tomorrow. Tomorrow. Teacher, I have a question. Uh-huh. Could you repeat the word spreadsheets? Spreadsheets. What is a spreadsheet? Hoja de cálculo. Uh-huh. Exactly. Do you know how to use hojas de cálculo? Excel? Yes. But I mean the pronunciation, excuse me. Ah, spreadsheets. Spreadsheets. That's the pronunciation, spread. Spread, como que fuera E. That's prayer. Spreadsheet.
Okay, one last volunteer. One last volunteer. Me, teacher, with okay. Beatriz. Uh-huh. Okay. Comienzo yo. Hello, Ben, and welcome. My name is Andrea Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? For this job? Well, Joe. Mm-hmm. Well, I can speak English. Also, I can manage a small and big project. And I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about you should express it? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can use a spreadsheet. But I am a fast learner. I heard it. When can you start? When can you start? Tomorrow. Tomorrow. Of course. No, y a veces así pasa, ¿verdad? Tomorrow. You begin tomorrow. And you go like, eh? Yeah. Tomorrow. I have to mentalize. No time to do that. You have to start tomorrow. Okay, very good. Bueno. Now, we are going to talk about education. I'm going to share a video with you like this mini. Vamos a ver. Es el video que está allí en ¿cómo se llama? En su libro. Check. 30 seconds. Check. No, se escucha, dicha. I can't hear nothing. No hear. No teacher. Wow. No. Okay, okay, okay. Let me check. What we are going to do then is check the link. Let me share it. So go to minute. Vamos a ver. We go. By a check. What I want you to pay attention to the most is to the titles, right? We have the first one, when we say, I'm going to share the presentation then here. When we say, let's see here. Okay. Tom has a BA, remember BA? BA means a Bachelor of Arts. He has a Bachelor of Arts. What is the title that she was mentioning? An MBA. What is an MBA? It's a master's in what? Business administration. A master in business administration. What about if you say he has a PhD? What does it mean? He has a PhD. What is a PhD? No, no idea. Like a doctor, right? That's a doctorate that you may have in any career. Check.
Tom, these are, that's what she was explaining there in the video. When you say Tom has a BA, so you can say it in with the abbreviation. She has, Tom has a BA in history from the University of Toronto. Tom has a BA in history from Toronto University. So from the University of Toronto or from Toronto University, both are possible, right? Tom graduated from the University of Toronto with a BA in history. Yes? Now, what about you? How can you express your degree that you have or your studies that you have? So you can say, I have a bachelor's degree, that is a licenciatura, right? I have a bachelor's degree in business, or I have a bachelor's degree in economics from the University of, and then you say the name of the university, or from Francisco Gaviria University, or from the University of El Salvador, right? So what you're going to do right now, I'm going to give you some time, a couple of minutes, for you to write about your education. So you say, I have a bachelor's degree. For example, in my case, I have a profesorado from University of El Salvador. I have a bachelor's degree in education from Pedagogica University. And I have a master's degree in environmental learning from Francisco Gaviria University. So you see, so we can mention first the name of the university, and depending, for example, when we say from the University of El Salvador, right? Or if you want to say from the National University, as we call it too, right? Or you can say from Pedagogica University, right? Like my bachelor's degree from Pedagogica University and my master's degree from Francisco Gaviria University, okay? I'm going to give you a couple of minutes for you to discuss with your partners. I'm going to send you to the groups for you to discuss with your partners and share, right? Share. What is your degree, right? Remember, we're talking about education. Why are we talking about education? Because we are completing, or we're talking about what things we can do. What are the abilities that we have related to education? Yes, related to when completing a resume or a CV, as we call it, or when mentioning what we are up to, what we can do, right? What abilities we have. Remember in the conversation, they were asking, we are offering a manager position. What qualifications do you have, right? What qualifications do you have? And here, if you notice, they are mentioning the abilities that they have, but also among the qualifications, you can mention the title that you have and what university you have that title from. Yes? So I'm going to send you to the rooms. You write a couple of sentences saying what your qualifications are related to education. Any questions over there? Questions. So you say, Tom has an MBA in, you tell me in what? In business, in education, in history, and from what university, right? Joanna has a bachelor's degree in, from nutrition.
in nutrition, okay? Joanna has a bachelor's degree in nutrition from the University of Joanna? From La Evangelica. Evangelica University. Then we switch, right? And we use this one. From Pedagogica University. From Pedagogica University. From Francisco Gavidia University. From USAM University. From UMA University. What other universities exist? I know allá in Santa Ana, San Miguel, there are some other universities, right? So you tell me the name. I guess this is the one that would be like easier for you. Or you can say this one. Joanna graduated from the Evangelica University with a bachelor's degree in nutrition. Yes. Bachelor's. No question. No. Y cuando usted, when you want to share it that you have only in el in right in El Salvador, we said bachillerato en high school. High school. Okay. And you tell me where from. Mm-hmm. Where from? I had a high school degree from Instituto, and you say the name, or from Tarara Institute. Mm-hmm. Teacher, and when it's not a licenciatura, when it, for example, like an engineer. Engineering, okay. Engineering. For example, we say Adriana graduated from the University of, which university, Adriana? Don Bosco. Okay, Adriana graduated from Don Bosco University with an engineering in? Industrial engineering. Okay, Joanna graduated from Don Bosco University as an industrial engineer. Or in industrial engineering, depende, right? In industrial engineering, or as an industrial engineer. Yeah? Okay. Pasha, pues, I'm going to send you a couple of minutes for you to go share with your partners, and then you will come and share with us the sentences that you will be writing. I'm going to send you now in groups. You are 15, so groups of five. Groups of five, so you get three sentences. One sentence for each person of the group. Okay? Teacher. Tell me. I have a question. Tell me, Carla. For example, I can say I graduated from the University of El Salvador with architect only. As an architect. I graduated from the University of El Salvador as an architect. Thank you. Que más que todo, por ejemplo, con los bachelor's degree, porque como hay licenciatura en artes, en educación, en idiomas, en diferentes, entonces, por eso es que se va de esa manera en I graduated from the University of with a bachelor's degree in, and then you say en qué. Bachelor, for example, my bachelor's degree is in education with a specialty in English, right? Some other people have a bachelor's degree in business or in economics or in business administration. So that's why you have like that in. But in the case of an architect, you can say I graduated from the University of El Salvador as an architect. Okay. Y en el caso que solo sea graduado de como contador, pero no de la universidad, de bachillerato. Okay, I had a high school degree in accounting,
Ahí sería accounting, en contaduría, right? Uh-huh. So you say, I graduated from, and you can say the name of the institute or the private school where you graduated, or the school where you graduated. I graduated from as an accountant, pero I graduated from colegio, no sé qué colegio, no se me ocurre el nombre de ninguno, as an accountant. Okay. Basha. Hey, thank you. Okay, let's go. Ready. No les voy a dar mucho tiempo, unos 6 minutitos les voy a dar. There you go. In groups of 3. Mm-hmm. Nice, nice. Ay, teacher, ya no me pude ir. Me ayuda. Vamos a ver qué me pasó. No le aparece. ¿Cómo no? Pero a ver qué le di. Vaya, la voy a mover al 5 porque de otra manera no me va a dejar mandar. Okay. Allá va. Cheque si le aparece. Grace, la voy a mover al 2. A ver si así logra unirse. Grace, hello. Hello, hello, Grace. Ahí está. Muy bien. Our edit. So we have to use one of the examples that that the teacher showed us in the explanation. And you are going to tell us about your education. You can take one of these examples. For example, me, I have a bachelor degree in education. Ah, okay. Pedagógica University. Mm-hmm. Okay, in my case, technician for maintenance of PC or computers in escuela especializada ITCA. Okay. And I can, what do you say? Oh, actually, I study in a Panamericana University administration. Business administration. Yes. Business administration. Yeah, you like learning, that's good. Yes. And probably a network economy, no. What do you say, business and network? It's like a trabajo en línea. Uh-huh. Venta de online business. Yes. Mm-hmm. Venta de boletos para crucero, membresía. Okay. Okay. Luis Mauricio, I have a question. The mm-hmm. things that you are sharing with us is your education. You were studying that. A technician is a. It's the first. Yes, but I actually is a study business administration. Uh-huh. And the online online business have
like a university for this one. En el trabajo me están enseñando como a, o sea, me dan clases de todo esto, cómo manejar las redes y todo esto en internet. Oh. O sea, llevo como los tres estudios, digamos, o los dos estudios, administración y esto de la, del At trabajo. The same en... time. Uh-huh. I know what it is. I know what it is. Yes. That's fantastic. Yes. It's a, the time is a short time, but I try. Yeah, you're doing well. Yes. But my education and my professional personality is all. Nice. Como ya estaría como en tercera persona. Ajá. Aunque de la tercera forma ya no lleva el has, but Tom graduated from the university. Ah, solo Edwin graduated from the University of Salvador. Salvador. Civil engineering. Uh-huh. From the University of El Salvador as. As and civil. Ah, okay. As a civil engineer. As a civil engineer. Engineer. Mm-hmm. Engineer. Engineer. As a civil engineer. Engineer. As a civil engineer. Engineer. Una de cada uno, Alba. Yeah, sí. One of it. Ok, entonces sería novia graduate from Leonardo da Vinci University and marketing, no, sí. Yes, as a marketing. Marketing. In marketing. In marketing, ok, in marketing. Sí. In marketing. Okay, teacher, how do you say psicología? Psychology. 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 Mm-hmm. Or maybe, for example, Diego graduated from the University Tecnológica. Tecnológica University. Tecnológica University as an psychology. Psychology, okay. Mm-hmm. As a psychologist. Okay. Okay. ¿Quién más está aquí? Beatriz. No. Ella no las ha terminado todavía. ¿Qué pasa? Que tenía el bebé todavía. Okay, no problem. Hi. Did you finish? Yes. Grace Michelle, not here. Grace Michelle is not here. Karin is just already arriving and we are explaining the topic right now. Okay.
And David finish too. Yes, finish. Okay, perfect. Melody. Yes, we are a very good student. I know. Of course. Of course. Vamos a ver. Me lo llevo ya. Okay. I want to hear a couple of volunteers sharing. Me, teacher. Okay, Oscar, go ahead. Con Karen y Elvin. Okay. ¿Lo hacemos como conversación o cómo? Pueden ir diciéndome las oraciones que escribieron cada... Entre el grupo. Dice que lo hicimos. Bueno, ahí lo corrige después. Porque. Híjole, ¿cómo comienzo? No, si lo hicieron como conversación, preséntenmelo como conversación. It's okay. Solamente, no. perdón, Oscar. Yo dele, solo dele. Puse Oscar has graduated. Accountant from US. As an accountant, Oscar has graduated as an accountant from the University of El Salvador. Okay. An accountant from the University of El Salvador. Okay. Okay, no, antes hemos salido de la nacional, ya vi. No, no. Yeah. Bueno, okay, es así. Okay, my high school is study in a ENCO. Okay. My graduate. I graduated from the university. Accountant and ENCO. The only in university, only 3 year medicine. Okay. Only 3 year medicine. Only 3 years of medicine. Wow, but medicine. Why medicine? yes, for his father. Your father wanted you to be a doctor. Or papa. Yeah. Wow, but medicine. Mis respetos. Y entonces, luego, my friend Elvis, y ¿cómo se dice? Graduated to high school is Instituto Manuel José Arce. Okay. Y graduado de accountant. Graduated as an accountant from Instituto Manuel José Arce. Okay. José Arce. Is my friend Karen Instituto Graduated from INCO. INCO accountant. As an accountant too. As an accountant. INCO antes era ENCO. Yes. It was ENCO before. Why uh-huh. the change? Why the change? ¿Por qué ese cambio? Sí. Pues fíjese que viene la historia, así en español, viene la historia que antes, bueno, nosotros cuando estábamos ahí en la, que decía que era escuela Nacional del Comercio, nosotros decíamos... Escuela, y hoy es instituto.
hoy le pusieron instituto, porque no, nosotros la, el pleito era por qué no le pusieron instituto, por, ¿verdad? Y con el tiempo le pusieron instituto, le cambiaron, ya no, le quitaron ENCO, Escuela Nacional de Comercio, y le pusieron INCO, instituto. Hoy conocida como INCO. Ajá. Y hoy se ocupa corbata. Yo me acostumbro, yo todavía le digo eso. Antes se ocupaba corbata en el, en cuando se comenzó, pero después la quitaron y hoy la volvieron a implementar. Mm. That's good. Hey, okay. Thank you. Let's listen to another group. Volunteers, victims, Adriana. Así como que volunteers, yes, teacher. Okay. My group was confirmed with Carla and Edwin. Carla's graduated from University of El Salvador as an architect. Mm-hmm. Edwin graduated as civil engineering. Engineering from University of El Salvador, and I graduated from Don Bosco University as industrial engineering. Okay, great. That's cool. Hey, thank you. Now I'm going to share the presentation again, and we will do these exercises related to can and can't. Remember, we use can to talk about abilities, and we use can't when we don't know how to do something or what we call a lack of ability. Lack means que no hay, right? Lack of ability. If there is a lack of ability, for example, when I say I cannot dance, I cannot dance, ability. I cannot dance, I cannot swim, I cannot play soccer, right? That's lack of ability. I can't speak 3 languages. I can't direct small projects. I can't use spreadsheets, but I learn fast. I can't use this program, but I'm a fast learner, right? I can't use a photocopier, that I learn fast. Okay, Basha, let's complete these exercises. Here, what you have to do is use can or can't. It says the appropriate form of can, that means you can use can or can't, depending on the sentence, right? You have a couple of, 2 minutes. Teacher, in the first one, I'm sorry, I can't. First one. I can't help you today, if it's negative. That's why it says the appropriate form of can. That means that you can use can or can. Or you can use can't. Okay. Mm-hmm. Use can or can't, depending on the case, right? Okay, teacher, I got it. Nice. Thank you, teacher. Basha, I'm going to call attendance while you finish the exercise. Ocean, así para que no nos agarre la tarde después. Ah, pero le voy a dejar de compartir. Si no me regaña Zoom. Vamos a ver. Adriana, Marcela. Present, teacher. Ana Alicia. Presente. Carolina. No está Carolina, ¿verdad? Ay, no. Va, ok.
Esperen. Ya me olvido que le pongo a la lista cuando no están. Creo que cero. Y si están uno. Si están, sí sé que es uno. Si no están, no me acuerdo si es cero. Bueno, cero lo voy a poner. Ok, Claudia Carolina. Presa. La vacation. Vacation was so good for me. Qué barbaridad, miren lo que hacen las vacaciones, ¿no? Borran la cabeza. Claudia Carolina, present. No está Claudia. Yes, yes, present. Hey. Diego Batres. Present. Okay. Edwin. Present, teacher. Elvin Alexander. Present, teacher. Grace Michelle. Present, teacher. Buena, Grace. No me había dicho present en ninguna vez. ¿Qué le pasó? Teacher, es que por la lluvia no se escuchaba. Ya ahorita en ese otro grupo no escuchaba porque el internet estaba muy mal. Por eso tampoco había activado la cámara porque no escuchaba. O sea, se me trababa si activaba la cámara. Oh, ok. Vamos a ver. Joana, Ruth. Joana. Ay, aquí, present. Vi, está escondida, ya la vi. Jonathan. No, yeah, Jonathan. Ah, ya vieron que hoy le toca quedarse a Adriana, ¿verdad? So sorry, Adriana. Surprise. Mañana, Ana. On Friday, Carolina Abigail. According to the... to the order. Así para que se mentalicen. Monday, Claudia Carolina. Tuesday, Diego Batres. Wednesday, Edwin. Bueno, hasta ahí me quedo ahorita. José Alfredo. No here. No here. Karen Elena. Present, teacher. Okay. Karen Janet. Present, teacher. Karen y Stephanie. Hoy tenemos tres Karens. Karen y Stephanie. No here, Karen y Stephanie. Aquí hoy ya no puedo decir solo Karen, ya ven, ¿verdad? Carla Lorena. Present, teacher. Carla Patricia. No here, Carla Patricia. Luis Edgardo. Luis Edgardo. No here. No here, ¿verdad? No. Luis Mauricio. Present, teacher. I'm here. Nubia Zulema. Present, teacher. Rosa Hilda. No, she couldn't make it. David. Present, teacher. Oscar Mauricio. Present, teacher. Y Beatriz Jamlet. Present, teacher. Okay, perfect. Yo quiero ver. Quiero ver una cosa. Vamos a ver how many people, cuántos han entrado a la plataforma. Ya registraditos. Yo. Me, teacher. Me, teacher. Ok, perfecto. Yo también. Yo ya entré, teacher. Ya me dejó entrar. Bien, muy bien. Tengo Adri Jiménez, Adriana. Adriana, Adriana, no me escriban nombres chiquis. Ve pues. Sí, ¿pero eso aparece en la plataforma o en dónde? En la plataforma, Claudita me volvió a poner CD Cobos y Diego me volvió a poner Diego Batres. Teacher, yo no he ingresado, no sé si queda pegado el usuario de antes. Queda pegado. Teacher, ajá, yo creo que eso. Ah, queda pegado. Porque no he intentado ingresar ahora. Ni ah, sí, fíjese, porque Adriana Marcela aparece dormida. Lo que pasa es que como a mí me cambiaron el correo, porque con el primero no podía acceder. Entonces ahora incluso le escribí a Fabiola para que me hiciera la corrección porque no me agarraban el correo que creía que tenía. Entonces ella me dijo,
está registrada con un correo en la plataforma y la han vuelto a inscribir con el primero que dio. Entonces, no sé si ese es el problema. Ajá. Yo creo que tengo el mismo problema. Ajá. Vaya, Diego, usted está... Vamos a ver, Diego, porque la vez pasada Diego estaba dos veces. Ah, mire, sí. Hoy solo está una vez. Así deje. Okay. Oye, porque si no, le va a tocar que volver a trabajar doble. ¡No! Venga, a madrugar. Ay. Sí, porque, si la vez pasada le tocó hacer doble. No, así déjelo, así déjelo. Okay. Ya sé que usted. Vaya. Thank you. A ver, Karen, Carla, Lorena, Luis, Mauricio. ¿Todos han logrado entrar? ¿Nadie ha tenido problema? Ya veo aquí a los nuevos, Nubia, Oscar, Rosa Hilda, yo. Estamos bien, entonces estamos completos, ¿verdad? Beatriz Jamilet. Adriana sí tiene dos cuentas. Ahí se queda, ahí vea, escoja cuál va a trabajar para que no trabaje una vez en una y otra vez en la otra, oye. Vaya, está bien, teacher, gracias. Porque si no, le va a tocar que terminar de completar una de ellas para que me tire el promedio. Edwin, Elvin, Grace, Joana, José Alfredo, Karen, Karen. Karen, Elena, Karen, Janet, Karen, Stephanie, Carla, Lorena, Carla, Patricia. Pues sí, estamos. Yo creo que sí estamos así. Los veo a todos, ¿verdad? Muy bien. A ver, Oscar, Mauricio, you have a question. A question. Son dos cositas. Bueno, una los ayuda y la otra es una inquietud. Uh-huh. Cuando los mencione usted, le vamos a decir presente. Mi inquietud era porque en el grupo anterior los decían que presente, present, era como un, lo dijeron que era un regalo, present, es un regalo. Sí, pero la, teníamos que es. La instrucción que nosotros tenemos es que ustedes digan present o presente. Ah, ok. Uh-huh. Ah, esta es la instrucción, sí. Esa es la instrucción dada, entonces ahí no nos vamos a ir a lógica de qué significa. Sí, present es un regalo, pero también significa present, aquí estoy. Present, que aquí estoy, ajá. Claro. Está bien. Entonces, las instrucciones son que ustedes va a la asistencia, va contra cámara y present, entonces así lo vamos a dejar, ¿verdad? Está bien. Uh-huh. Y lo otro, si lo... Si me puede ayudar o nos puede, lo puede ayudar, lo puede mandar por el chat el manual para poderlo imprimir. Claro que sí. Yo ya se lo voy a compartir allí al chat. Al chat de WhatsApp se lo voy a enviar. De WhatsApp, sí. Uh-huh. Ahí al chat de WhatsApp para que lo puedan tener completo. Porque gracias. La plataforma está en pedacitos, ¿verdad? Ahí se lo voy a subir completo. Ok, bueno, that's it for today. Sobrevivimos. Okay. El primer día, sí. No, es que después de cuántas semanas, dos, de vacation. Only 2 weeks. 2 weeks of vacation. Vacation, yes. Uh-huh. Only two. Only two. Yeah. One more. Ajá. More, I say. Bueno, pues, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night, everyone. Bye. Thank you. Good night. Take care. See ya, see ya. Y Adriana, nos quedamos. Tengo una preguntita aquí. Quiero ver. Ah, ok. Perfecto. Ajá, señorita. Hola, teacher, ¿qué tal? Pues bien, gracias a Dios, bien galán. Descansada ya. Ya, descansada. dos semanitas bien, bien tranquila. O sea, se logra salir de la rutina, ¿verdad? Sí, es que uno siempre pasa ocupadito, ¿verdad? Pero
Claro, pero claro, inevitablemente. Hace el cambio de panorama, digamos. Cabal. Ok. A ver. Teacher, entonces, con la plataforma, lo que pasa es que yo ahora en la tarde intenté ingresar, ¿verdad? Porque quería evitarme, ¿verdad? Estar ya en la clase y sin poder acceder. Entonces, ingresé el correo con el cual yo me registré, que yo di mis datos y todo, pero no podía acceder. Le escribí a Fabiola y ella me dijo, porque le dije a un inicio, no me acuerdo la contraseña, le dije así, ¿verdad? Y me dijo, ya que era la genérica, ¿verdad? Y de ahí me dijo, permítame revisar con qué correo está en la plataforma o está inscrita, algo así, ¿verdad? Entonces, al final llegamos a la conclusión, ella me dijo que aparecía con, y me habían vuelto a inscribir en ese nuevo curso con el correo primero que yo di. Pero también tengo el otro correo que es el que ella nos hizo el cambio. Que se acuerda que con Diego tuvimos el mismo problema. Sí, con la diferencia que Diego no le aparece ya el otro. Le aparece un usuario a Diego. Ok, entonces son los mismos. Aparecen los dos, Adriana Marcela Jiménez y Adri Jiménez. Le aparecen los dos. ¿Con cuál ha accesado este curso? Aquí a la plataforma usted. Con el de Adriana Jiménez, si no mal recuerdo, porque Fabiola me dijo que era el último, ajá. Y recuerdo que ahora que ingresé, el último correo que ingresé es uno que creé de Gmail. Entonces. Ajá, creería que con ese. Lo que podríamos hacer, no sé, le propongo, es que trabajo esa semana y me dice usted con cuál, porque igual ya no voy a cambiar, ya no voy a cerrar la sesión. Vaya, allí tiene uno que es el que tiene el nombre completo que tiene Adriana Marcela Jiménez. El curso pasado con ese fue que terminó trabajando. Ajá, pues sí, yo creo que ese es. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que a un inicio nosotros como no sabíamos que no se podía modificar, le pusimos en el username acortado, pues, la verdad. Exacto. No dejaba, no recuerdo bien, algo así. Raro, porque debería de poderse cambiar, pues, pero... Ajá. Porque toda plataforma le permite cambiar el username, pero esta no. Ajá. Ajá, no da. No lo permite. Si no, no deja. Bien, no deja. Por eso es que a Fabiola nos dijo de que le teníamos que dar otro correo porque iba a dar en teoría de baja ese e iba a ingresar el correo que le brindáramos. Pero a mí quizás no me lo borró. No le dio de baja el otro. Le dejó. Ajá. Y a Diego igual le dejó el mismo también. El que tenía al principio, donde tenía cortado el nombre. Ese le quedó a Diego, entonces le digo a él, ese deje, porque ese es el que le han dejado. Entonces, ya voy a ver cuál es el correo que tiene aquí en la lista, déjeme ver. Tiene el de Hotmail. Ah, ok. Ese es el que tiene. El correo de Hotmail. Entonces, si quiere, trabaje con eso. Oh. No hay problema. Yo ya sé que usted. O ya sé. Ok, está bien. No, pero igual si gusta, para evitar. O sea, como le digo, yo ahorita ya accedí a todo el material y todo para ese nuevo módulo. Conforme vaya avanzando, o sea, ya no lo voy a cerrar, pues. Pero si se cierra o algo, ahí le voy a estar preguntando o algo para evitar que al final tengan dos, así como a Diego la vez anterior. Exacto, entonces ahí lo que sí tiene que asegurarse es que siempre trabaja en el mismo. Oye, porque lo que sucede es que si trabaja una vez en uno y otra vez en otro, le voy a tener que escribir y decirle, Adriana, termine por favor en uno, porque si no la trabajada. No, la cosa es que si no me genera el promedio. O sea, me genera un promedio, pero así incompleto, ¿verdad? Porque me daría, póngale, que hace
tres ejercicios en un correo y dos en el otro. Entonces la plataforma me generaría que tiene cierto porcentaje en uno y otro porcentaje en el otro. Entonces el promedio que me tira en los dos correos es menor a 8. ¿Verdad? Sí, entonces, comprendo. ¿Qué le digo? Sí, tiene que tener muy pendiente, estar muy pendiente de que si va a ocupar el de Adriana Marcela Jiménez, que siempre va a trabajar en ese, o si va a trabajar en el de Adri Jiménez, solo en él. ¿Verdad? Que siempre sea el mismo para que le, para que me genere los vídeos correctamente y que no le dé problema, digamos. ¿Verdad? Ok. Está bien, teacher, voy a tener ese cuidado entonces. Sí, para que no me le tire así que de repente, ups, ¿y aquí qué pasó? Porque eso fue lo que me pasó con Diego, que él había hecho unidades 1, 2 y 3 en un correo, en la 4 en otro y el examen final. Entonces le tocó que repetir la unidad 4 y el examen final. En el, híjole, si algo así me comentó. Ajá. En el que tenía la mayoría para que a la hora de generar el promedio, porque tira el promedio completo la plataforma al final del curso, ¿verdad? Que me pudiera dar un promedio el correcto, ¿verdad? Porque si no, me le daba promedio, cierto porcentaje en un correo y cierto porcentaje en el otro. Entonces así no alcanza el 8 ni el otro porque está partido. Y así es que al pobre le toca hacer doble. ¿Verdad? Así es que por eso le. Sí, sí, medio me contó que le había tocado madrugar y todo. Sí, pobrecito. Así es que be careful. Be careful. Que si es trabaja en, por ejemplo, en el de Adriana Marcela, que todas las cuatro unidades y los dos exámenes los haga con Adriana Marcela. Y si trabaja con Adri Jiménez, así vea que todos los cuatro unidades y los dos exámenes sean con Adri Jiménez, para que no le vaya a tocar. Si no, ahí le voy a decir a Adri, le toca madrugar. So sorry. No, y lo peor es que como fue en la última unidad, y hace como, ups, ¿verdad? Entonces hay que recogerla. Y la situación es que ahorita, vaya, estando, siendo en sábado, no había mayor problema que yo le podía decir a termínelo, ¿verdad? Yo lo espero hasta que termine para poder. Pero siendo a media semana, se me complicaría la recogida de esa nota ya tarde. ¿Verdad? Sí. Entonces, mejor asegurarnos que si va trabajando en una, que sea solo una, que no, que la otra quede allí vacía. ¿Verdad? Ok. Para que no se le haga doble. Sí, bueno, está bien, teacher. Vamos a tener ese cuidado. Más práctica. Sí, cabal, está bien. Voy a tener ese cuidado. Ok, perfecto. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, teacher, estoy bien ahorita, sí. Ok, perfecto. Todo claro. Vaya, pues. See you then. See you tomorrow. Ok, está bien. Bye. See you. Good night. Es viernes, pero no. No. Buenas noches. No, ya. Que descanse. Ok, thank you. You too. Adiós. Bye.